Bueno, muy brevemente voy a mostrarles de qué se trata nuestro proyecto, que es un trabajo transmedia que se llama Una aventura interdimensional, destinado a público familiar con foco en niños y niñas entre 10 y 12 años, y que Gracias. está compuesto por una película para salas de cine, Bui Bui, Una aventura interdimensional, una web gamificada, La bitácora del abuelo Bu, microprogramas para televisión de 6 minutos de duración, que se llama La bitácora del abuelo Bu, según Lucía. Una historieta de 10 episodios que cuenta el nacimiento del villano de nuestra historia. Y todo esto tiene temáticas ecológicas que se relacionan con la currícula escolar, para lo cual hemos desarrollado una cartilla educativa destinada a docentes para que puedan retrabajar las temáticas que se desprenden de la historia de ficción, incentivando a los chicos a producir nuevos contenidos. Hay también un folleto destinado a los chicos y chicas que tienen códigos de realidad aumentada para que puedan vivenciar y ser parte de esta aventura, que comienza cuando un explorador proveniente de una dimensión paralela a la nuestra llega a este mundo con el objeto de entender las causas que ocasionadas en esta realidad están provocando un desequilibrio en la totalidad universal. Sus observaciones las va dejando planteadas en una bitácora que cuelga en internet para que sus nietos, Bu y Bu en la película, encuentren allí pistas que les ayuden en su propia aventura interdimensional. Esta bitácora va a ser descubierta por Lucía, quien en los microprogramas de televisión, junto con sus amigos, van a crear sus propias investigaciones y generan una nueva dimensión en esta historia. Por lo tanto, la página web es consultada tanto por los personajes de ficción como por los espectadores, usuarios y jugadores, porque esta página es en sí un videojuego que le va a brindar a los chicos y chicas una experiencia gamificada donde van a poder de forma lúdica ir encontrando datos a través de videos y distintas experiencias que les ayuden a resolver una trivia que se relaciona con estos contenidos ecológicos que yo les decía y que pueden también compartir y realizar en el aula. Los docentes van a tener también dentro de esta página un apartado con contenido para ampliar estas temáticas que, como les dije, se van desprendiendo de todo este universo transmedia que presentamos. Bueno, esto es muy sintéticamente nuestro trabajo que pronto esperamos lanzarlo como primer punto en Mendoza. Esta es una historia que tiene un anclaje muy local, pero que a la vez es universal. Entonces, nuestro primer punto de contacto va a ser la provincia. Toda nuestra estrategia está armada para tener un lanzamiento acá local, pero por supuesto queremos escalar a otros mercados y el haber participado de Mediamorfosis nos da esa posibilidad. Para nosotros fue una experiencia muy gratificante. De los 7 proyectos seleccionados, 2 fueron mendocinos, los 2 pertenecen al clúster audiovisual Filandes y eso, bueno, nos va marcando que estamos en un camino que hay que seguir andando y todo lo que se ha ido charlando a lo largo del día y lo que nos queda nos va diciendo, como también mencionó Damián, que por qué no desde acá contar historias, meternos en las narrativas transmedias, ver de qué se trata y probar y generar nuevos universos y dimensiones. Acá, bueno, les dejo para que vean un poco más de qué se trata. Y vamos, como les conté, esto está destinado a público infantil, pero también tenemos diseñadas estrategias para que los padres, madres y docentes se involucren con la historia, compartan un espacio lúdico con los niños y, bueno, esperamos que todos ustedes también sean parte de esta aventura interdimensional. Bueno, gracias.